Hola, ¿cómo están? Soy Tarcisio Sañudo y esto es Post and Fly Show. Pues aquí tenemos el Pavo 30 de Beta FPV. Es la primera vez que pruebo un dron de estas características, me lo mandó la marca para probarlo y me pareció muy interesante. No solamente para los que ya conocen, que están buscando a ver si vale la pena o no, sino también para los que todavía no se animan a empezar a utilizar este tipo de drones. Vamos a hacer todo el proceso. Obviamente vamos a hacer un unboxing y también vamos a ver todo lo que necesito, porque como tal, lo que trae no es suficiente ya para empezar a volar. Necesitas conseguir varias cosas, así que pues eso lo vamos a hacer en este video para que puedas aprender bastante de este mundo y para los que ya lo saben, pues vean si vale o no la pena. Así que comenzamos. Pues esto es lo que me envió Beta FPV. Evidentemente viene el Pavo 30 y también venía un llavero y muchísimos stickers que, pues bueno, no sé qué les voy a hacer. Pero bueno, ya que abrimos la caja, tenemos varias bolsitas, en ellas viene un juego extra de aspas, algunos cables y adaptadores para ponerle diferentes cosas. Como tal, no trae nada más, obviamente no trae baterías, no trae control remoto, pero lo pedí compatible con el sistema digital de DJI, y gracias DJI Store México porque me prestaron el sistema y obviamente utilicé los gogles del FPV. Lo que sí es que al final la cámara no lo usé porque el dron tiene una cámara y con eso era suficiente para la primera configuración y poderlo utilizar. Se me complicó el tema de las baterías. Quise comprarlas en Estados Unidos porque iba a ir por Amazon y ya no te venden baterías. En México no encontré con quién y la verdad no me quise complicar la vida y mejor busqué a un experto, así que invité a Alan Raymond FPV y vino a ayudarme a configurarlo y a que fuéramos a volar. La configuración, pues, fue, digo, complicada para mi punto de vista, pero en realidad estuvimos un tiempito viendo cómo conectar los cables. Tuvimos un problema que se sobrecalentaba y se me ocurrió esto, que por favor no lo hagas nunca en casa, para que se enfriara y pudimos hacer todo sin problema. Y ya que teníamos listo, pues nos fuimos a la Marquesa a probarlo. Primero hizo un vuelo Alan sin mayores problemas. Solamente tuvo una desconexión al principio, pero no sabemos si fue que algo hicimos mal. Pero bueno, ya después me animé a volar y la verdad muy rápido me animé a cambiar al modo acro y lo pude controlar muy bien. Me sentí cómodo y no tuve mayor problema. Al siguiente vuelo que hice, cometí yo un error. Cuando ya lo iba a aterrizar, decidí volver al modo estabilizado, pero me equivoqué de switch y pues lo apagué. No le pasó nada, pero bueno, fue un error mío. Después en otro vuelo también sufrió un, pues no fue una desconexión, se apagó de la nada. No sé qué pasó, pero insisto, aquí no puedo saber si son fallas de conexiones, si es el dron, pero tuve eso. Pero todos los demás vuelos perfectos. Y hubo un vuelo donde se puso interesante la cosa porque Alan voló su dron y empezó a seguirme mientras iba volando y la verdad pudo hacer unas tomas que, como pueden ver, salieron bastante bien. Y ahí me pude animar a hacer pues cosas un poquito más complicadas para mis estándares. Obviamente son cosas muy básicas, pero en general me sentí muy cómodo volando este dron. Creo que sí me ayudó pues ya el antecedente de haber probado el DJI FPV en modo acro, pero la experiencia es buena y la verdad me gustó bastante. Puedes montarle una GoPro sin batería, obviamente Naked GoPros, o la cámara específica que sacó Insta360 para FPV sin ningún problema. Antes de continuar, de nuevo quiero agradecerle a DJI Store México porque la verdad siempre apoyan muchísimo este canal, ¿no? Les pido cosas y de verdad no me hacen ni preguntas ni me piden nada a cambio. Muchas gracias, porque tener el, pues sí, el sistema FPV me ahorró muchos temas, ¿no? Entonces, gracias de verdad por todo el apoyo al canal. Y también, obviamente, a Alan Raymond, y síganlo, por favor. La verdad, tiene un contenido increíble. Está en TikTok, en YouTube. Tiene videos de FPV muy interesantes, muy buenos. Es un piloto que de verdad vale la pena seguir. Así que muchas gracias, Alan, porque creo que sin tu apoyo me hubiera desesperado bastante. Entonces, ahí viene un poco, ¿no? Mi experiencia fue buena, ¿no? Sí hubo cosas que cuando íbamos, ¿no?, empezando a configurar, que decía, y él mismo decía, sí, luego Beta FPV son detalles que por ahorrar, ¿no?, podrían mejorar. Y el tema de conectar al cable, primero el micro USB, pues sí trae un adaptador y más o menos, aunque no entra perfecto, funcionó. Pero luego cuando quisimos hacerlo ya por medio del USB-C,
complicadísimo porque ninguno entraba y tuve que utilizar uno de literal del control remoto del Mavic Air 2 y ya con ese se pudo y entonces lo tuve que conectar directo por la parte de atrás. O sea, fueron cositas que complican un poco y que sí se podrían hacer de otra forma. O sea, no es un tema de no, es que es parte del proceso. No, o sea, el que tengas a la mano una entrada, un switch bien, creo que es algo que no debería de ser cuestión de problema, ¿no? Son detallitos que pueden mejorar. El tema de las baterías, creo que también en el mundo FPV, les guste o no les guste, urge una evolución, una transformación a baterías inteligentes. ¿Para qué? Para que se puedan comercializar de mejor forma, para que sean más seguras, para todo, ¿no? Creo que el hobby y el mundo de los drones va a estar mejor cuando se dé ese paso a una evolución de baterías inteligentes. Si hay gente que no le gusta mi idea, está perfecto, es muy válido, pero creo que para allá tiene que ir si quieren que esto crezca, ¿no? Porque al fin y al cabo, el tema es que DJI y otras marcas que empiecen a adoptar todo lo que ya tienen y también dejando la esencia del FPV, pues evidentemente se van a llevar el mercado tarde o temprano. O sea, recuerden que nosotros somos de nicho, la gente de los drones, y el FPV es un nicho todavía no más pequeño. Entonces es un nicho increíble, pero que si quiere crecer y quiere continuar, pues va a tener que evolucionar en cosas. Yo creo que las baterías es un tema importante que tiene que evolucionar ya, ¿no? Aparte por seguridad, no solamente por un tema de facilitar. Sí entiendo que el proceso y todo puede ser muy divertido para mucha gente. Bueno, yo creo que para cualquiera, pero el problema es el tiempo. Y alguien como yo no tiene tiempo de dedicarle horas y horas a la semana para aprender a armar, porque no es mi hobby no es armar drones, ¿no? Yo trabajo en lo que se puede decir que es mi hobby, y es hacer videos y fotografías con drones, hacer contenido, ser un creador de contenido, trabajar para producciones, todo lo que tenga que hacer con drones es lo que yo hago. Realmente en mi tiempo libre, hoy en día, dedicarle horas y horas para poder armar drones sería complicado. Me gusta que estos ya vienen prácticamente listos. Entonces, sí nos facilitan. Yo sí creo que para empezar en el mundo FPV, si no te vas a ir por el camino de DJI, creo que sí es buen camino un dron como estos, un CineWhoop, porque viene muy protegido por el peso, por todo. Creo que es una muy buena forma. Mi experiencia de vuelo, como la sentí, fue muy buena. Me sentí cómodo, pude no controlarlo. Realmente, pues tuvo... O sea, chocar, nunca choqué. Lo que sí pasó es que fue un error totalmente mío al tratar de cambiarlo, ¿no? Lo despegaba en modo estabilizado. Al cambiar a acro, pues apagué el switch y apagué los motores, como pudieron ver, y pues se cayó, no le pasó nada, pero bueno, fue un error 100% mío por desconocimiento del control, ¿no? Porque traía los gogles, porque bueno, estoy aprendiendo. Hubo una desconexión muy rara que sí se apagó de la nada, eso nunca supe por qué fue, pero en general me sentí muy bien. Y ya que me animé a pasar por espacios un poco más pequeños, cuando Alan me empezó a seguir con su dron, pues FPV, la verdad es que hice cosas interesantes, obviamente interesantes para mí. Para cualquier otra persona se moriría de la flojera, pero para mi primer vuelo me sentí cómodo. Sí creo que me ayudó mucho la experiencia con el FPV, el poder ya controlarlo en manual, pues aquí creo que eso me facilitó. Evidentemente hay un camino larguísimo para que pudiera yo realmente considerarme un piloto FPV, pero creo que empezar con un dron de estos sí es un buen camino. Ojalá mejoren ciertas cosas, ¿no? Hay que configurar muchas cosas, hay que saber el camino, pero bueno, creo que todo eso es fácil encontrarlo y no tiene ningún problema, así que me gustó la experiencia de vuelo, sin duda alguna. Y pues eso sería todo. Si eres nuevo, por favor suscríbete y pica la campanita, y seguiremos haciendo contenido de lo que sea. Igual íbamos a hacer luego una comparativa, estaría interesante ver, ¿no? Igual con Alan podría ser del FPV con un dron de estos, con el que tiene, y ver cuáles son las diferencias notables a la hora de estar volando esos dos drones. No creo que podría ser interesante, pero bueno, van a venir muchos, muchos temas más. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao.